Darle la bienvenida a Sol Bardi y al señor Pepe Ochoa. ¡Bienvenido, Pepe! Saumerio, sí. Fuera malas vibras. Algo así cambiamos las energías de esta gala. De esta gala que se llevó todo allá a la tribuna, amores. Angelita, ¿qué onda? Aguante bien, la Pepe. Buena vibra. Bienvenida, Gladys. Te bendecimos con los homeros a la romanza. Hola, loca. Sandra, te amamos. Acá también que se peleó todo el mundo. Yo no puedo creer todo lo que pasó. Pero hay un kilo de eso, ¿eh? Perfecto, Pepe. Dame el saumerito. Para vos. Hola, Cari. ¿Cómo te va, Pepe? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Orden. ¿Cómo andás? ¿Anduviste participando, practicando? Estuve practicando. Tuvimos la suerte de que nos vayan posponiendo las galas para ajustar algunas cositas técnicas. Fantástico. Estuvo buenísimo, así que felices. Disfrutando mucho. No hay que perder el disfrute, gente. No, que está, por supuesto. La gala todo lo ¿Dónde están tus compañeros? Bueno, allá está, mira. Allá está mi mamá dando vueltas. Tengo un par de banderas. Muy bien. Se armó la poponeta, porque viste que me decían popó. Sí, sí. Se armó la poponeta, armó cada vez poponeta. Hay más gente, así fantástico, que están todos. Muy bien. Perfecto. ¿Vos ahí cómo están? Estás? Todos bien, muy bien. A mí también me vinieron a acompañar. ¿Allá? A mí me vinieron a acompañar mi amiga Celina González Balcarce, que es mi estilista. Celi, te quiero, y Soledad Vergara, mi maquilladora peinadora. Gracias por acompañarme. Bueno, hoy hablamos del programa, ¿viste el lío que se armó de cámara prendida, cámara apagada? ¿Vos qué opinás? No sé de qué. A Oliver, al tuyo, te lo mataron por todos lados. ¿Por qué? Porque Oliver. Dicen que es un desubicado que prendió la cámara. No, Oliver es el mejor notero de todo el canal. Es verdad. ¿Practicaste? Practiqué. A cantar, pero bueno, espera un poquitito. Oh. Para que las calles estén más limpias y ordenadas, la ciudad de Buenos Aires aumentó el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva. Más información en buenosaires.gob.ar/limpieza, Buenos Aires Ciudad, mirá. Aumentamos el control de la recolección de basura y del lavado de contenedores para que camines por las calles en condiciones. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia. ¿A vos te importa? A la ciudad también. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bueno, eligieron un temón, ¿eh? Van a cantar Love of My Life de Queen, Sol Bardi, Pepe Ochoa. Allí está la coach también preparada, Nati Cuchufo. Manda Pepe al 3002. Música, señores, y a cantar. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. My life, don't leave me. You've taken my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't to me. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Qué lindo. Muy lindo, ¿te emocionaste? Me emocioné, porque la verdad que para mí es
no sé, yo siento que estamos todo el tiempo peleando y estamos como acelerados todo el tiempo y nos olvidamos que este lugar es súper, no sé, mucha gente que quiere estar y siento que a veces como todo el ruido alrededor hace que te pierdas de lo que verdaderamente venís a hacer acá, que es tratar de hacer lo mejor que se puede, disfrutar. Tengo una partener increíble, Sol, mi coach Nati, que es todo, Euge, que nos mima todo el día, y la producción que hace todo lo mejor que se puede y que es algo impresionante que la FLIA apueste a esto. Para mí es un honor que este jurado y el bar nos puntúen. Y yo cuando era muy chico y vivía en Bariloche, yo miraba la tele en su momento y me parecía como muy lejano y muy imposible querer cantar y estar en la televisión haciendo lo que a mí me representa y lo que me gusta, indistintamente si lo hago bien o lo hago mal. Claro. Siempre voy a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Pero bueno, hoy venía en el auto con el tránsito porque justo salí del programa y venía pensando todo el tiempo y hacía el ejercicio de no dar por sentado lo que es este lugar, esta pista. Totalmente. Que esté toda esta es gente muy hermoso. Acá alrededor. Bueno, a disfrutarlo entonces, gracias. Hermoso, precioso estuvo. Bien, muy bien. Gracias. Nacha. Hola chicos, buenas noches. Hola Nacha. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, fue un lindo momento, fue dulce. Cantás muy bien, mami. Muy Muchas bien. Gracias. Vos estabas atrás en el plano, no sé si es por un problema de sonido o porque tienen que ajustar más las voces, ¿viste? Para que se te escuche mejor, porque sos afinado y es bueno escucharte, ¿viste? O si estás todavía con miedito y no terminás de largar la voz. Pero fue lindo, fue agradable, se comunicaron bien, estuvo bien, me gustó. Bueno, gracias, muy bien, gracias. Voto Pepe. Secreto de la señora Nacha Guevara, veremos, nos enteraremos mañana. Bien, señor Flavio Mendoza. Primero voy a decir que en el Teatro Astral se va a debutar una mágica Navidad, que es impresionante, es espectáculo. Así que todo el mundo a sacar la entrada en PlateaNet, que se viene con todo, y el Circo del Ánima en Córdoba, que la rompe todavía con Halloween. Vamos. Bueno, Pepe, Sol y equipo. A mí me gusta este sí. equipo. Igualmente, Pepe, no te haga el bueno, sos más malo que las arañas. Oh. Después, durante en los otros programas, y acá te hace que sos... De verdad. La no Santa Teresa de Calcuta. En mi vida mediática y de televisión, no empecé nunca ni una pelea. Contesto, porque cuando me parece que la gente se desubica, contesto y doy información. Nada más. Oh. Milet no lo cree así, pero bueno. Alto Garca. Igualmente, a Milet nunca la peleé, simplemente di información. Después tendrás que hablar con ella cuando claro, te claro. toque. Ahora el momento pero a mí es tuyo, me gustó, Flavio. Chicos. Está bien, me parece que hay que ajustar un poquitito tu voz todavía, Pepe, pero fue algo muy sentido y lindo, Sol, diosa total. A mí esto de verdad me gusta. ¡Ocho! Muy bien. ¡Ochoa! Ochoa, total. Un vamos, Ochoa. Milet Figueroa, ¿qué es lo que le pareció a usted? A ver. Bueno, buenas noches, chicos. Hola, Milet, ¿cómo andás? Fue muy agradable lo que vi, lo que escuché, sobre todo porque me puse esto para escucharlos a todos. Gracias a la coach por este momento tan bonito. Bien, a ti. Me gusta verte en este espacio dando lo que realmente eres, porque tú no eres lo que, como te conocí, esa imagen superflua, media que la quiero olvidar. Pero bueno, nos encontraremos en otro momento. ¿Por qué? Porque quiero hablar de tu presentación. Bueno, no quiero empañar esto, no soy egoísta, me gusta la gente que hace las cosas bien. Y por eso te pongo este puntaje a ti y a tu compañera, claro que sí. Muy bien, un 8, Milet Figueroa. 16. Perfecto. Muy bien, a ver, ¿qué dice Marcelo Polino? Bien, buenas noches, participantes, bienvenido. Lindo lo que vi. Chicos, ya agotaron la cuota en inglés, es un solo tema. Acá, bueno, late Marcelo Tinelli, en esta pista, perfecto. Una que Copiado. Sepamos todos siempre. ¿Se puede una en inglés traducida? No. Todo local. Chicos, me gustó, lindo, lo más lindo que vi en la noche hoy. ¡Ay, Polino, tu puso 6! ¡22! ¡Pero qué maravilla! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente! Mientras ustedes felicitan, déjame contarle a nuestros amigos que están mirando, la mayoría de las personas tiene déficit de magnesio. El magnesio es esencial para la salud de tu cuerpo. Favorece la memoria, alivia los síntomas de estrés y facilita la digestión, entre muchas otras cosas. Contame más, Martín. Mira esto, Cari. El nuevo 102 Magnesio aporta equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 Magnesio. Salud y equilibrio para tu cuerpo. Ahí veo un burrumín que no para de saltar. Sí, mi sobrinito. Celebrando. Sobrinito de Sol. Chino. Ay, muy bien, el sobrinito. Vino a vernos, a apoyarnos, toda la familia. ¿Y dónde está tu mamá, Pepe? Mi hermana Damasia, y la de pelo azul. Pero y al lado hola, y al lado mi madre.
¿Cómo andan? ¿Muy emocionadas las chicas de Pepe? Mamá es televisión, tenés que agarrar el micrófono. Dale, y hablar, porque si no... Hola, hola. ¿Cómo? Sí. Hola. ¿Qué te pareció la canción? ¿Cómo lo viste a tu hijo? Tiene toda la vergüenza que tiene ella, nosotros no sé de dónde salimos. No quiere hablar, le da vergüenza. Mamá, ¿el papá era? No, papá es... lo anti todos nosotros. Pero hoy, antes. Sí, porque ¿a quién además, salieron? No, no sé a quién salimos, Damasia. Gente loca. No, pero además soy... Te preguntó si te estás emocionada de verlo cantar a Pepe ahí. No, estoy feliz de no escucharlo en casa, porque toda la vida se pasó cantando desde que se levanta. Así que bien, Negrito. Bueno, qué lindo que está tu familia acompañándote, me encanta. Bien, momento de puntuación, señora Gladys. Sí, muy buenas noches, Pepe. Hola, Gladys, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. La verdad que no hay mucho para decir. Fue una hermosa gala. Yo pensaba en dos palabras bonitas para decirles. Fue una gala muy sentida, muy bonita, muy dulce, que te transportó. A mí me revendieron, cantaron muy lindo los dos. Las armonías que hicieron fueron dulces, cálidas, no molestaban. Así que yo te la debía y vamos a poner. ¡Sí! ¡25! Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué te pareció a vos, Lourdes? Gachi, pachi, cochufo, me caí de traste con un mambo recopado. Apoyo igual lo que dice Polino. Transfórmenlo en argentino, por favor, castellano. Es en español. Realmente cambia mucho. Yo entiendo que las vocales son más abiertas y todo, pero ustedes pueden. Pepe, realmente me sorprendiste muchísimo. Es una partener que es increíble. Sol, que es lo más solvable, chicos. Bien, me encantó la apuesta, me encantó todo. Me encanta que la familia esté presente. Gracias por las palabras y el sahumerio nos vino bárbaro. ¡Sí! ¡28! Los chicos siguen celebrando. Realmente muy buen puntaje. Quiero, antes que nada, preguntarte, Sandra, ¿dónde, cuándo te podemos volver a ver? Muchas gracias. 8 y 9, viernes 8, sábado 9 de noviembre, celebrando 40 años de Soy lo que soy, que me parece que es una fiesta que lo vamos a disfrutar muchísimo todos. 25 músicos en el escenario, una gran orquesta, la dirección de Leo Sujatovich, y estoy ansiosa, nerviosa, feliz, contenta, disfrutando y masticando cada una de las canciones. Fantástico. Entonces, a punto de presentar tu último trabajo, Soy lo que soy. No, en mi trabajo, Soy lo que soy. Con los 40 años. Los 40 años de Soy lo que soy. Ahí sí, ahí va. Ahí 8 y 9 creo. De noviembre, entonces. Fantástico. Vamos, exactamente. Bien, tenemos que irnos a un corte. No. Pero antes. Creo que estaba tan embalada. Antes viene el voto de la señora Sandra Miano. Dicho, le quise poner un poquito de suspenso, chicos. Ay. Pero no se desesperen. Dale, Sandra. Vale. Para mí, bueno, me encantó, me sorprendió mucho Pepe, realmente no sabía que cantabas tan bien, y Sol es un sol, y la canción es muy angelada, yo entiendo que siempre es mejor en nuestro idioma, estoy de acuerdo con mis compañeras de bar, en nuestro idioma se entiende, pero esta canción yo la escuché en el estadio de Vélez Sarsfield en el año 81, cantada por todo el estadio de Vélez Sarsfield. Cuando vino en inglés y afinado. O sea, nada, me encantó. A ver. ¡81! Sí. Fabuloso, mientras los chicos celebran, abrazan a la familia, saltan, cantan, no pueden más de felicidad.